hasta aquí hemos completado toda la parte que tiene que ver con el ejemplo 7.4. Hemos estado viendo una serie de partes. Lo que vimos fue la parte 1, la parte 2, 3, 4, 5 y esta es la parte 6, donde se completa todo el proceso del sistema de ensamblaje en términos analíticos del sistema. Así que muchas gracias por seguir toda esta secuencia analítica y pues nos veremos en la próxima. Gracias. Hemos llegado a la parte número 6 del ejemplo 7.4 del libro de texto del autor William T. Segui, del libro quinta edición Steel Design. Y ya en esta parte final, pues como les había comentado previamente en otros videos, le hago la invitación a que si usted está viendo este video por primera vez, visite los videos adicionales anteriores, que son como parte anterior a este video que estamos viendo en este momento. Y es que estamos explicando una serie de procedimientos que hemos estado realizando para diseñar una conexión la cual tiene un gusset plate, son cuatro tornillos y un elemento en tensión. Así que le hago la exhortación para que entonces pueda ver las partes anteriores relacionadas a esta última parte, que es la parte 6, donde nosotros vamos a reunir todos los datos de todos los cómputos que hemos hecho para finalmente determinar lo que sería el design strain, o sea, la capacidad resistente en diseño. Así que vamos a comenzar. Recordemos que de las partes anteriores nosotros habíamos hecho varias pruebas. Habíamos hecho la prueba de block shear, o sea, de los bolt shear strain, nominal slip critical strain, bearing strain at bolt holes. Y estos valores ahora los vamos a ir recopilando de cada una de las partes que hemos visto. Recordemos que cuando vimos la parte de bolt shear strain, obtuvimos el valor de 23.86 kip por tornillo. ¿De dónde sale ese resultado? Bueno, pues recordemos, ¿verdad? Vamos a ir a las partes que vimos anteriormente. Ahora voy a hacer un recorrido. Cuando habíamos comenzado el ejercicio, aquí podemos ver todo lo que hemos estado trabajando, pero específicamente vamos a ir a la parte del tornillo cuando nosotros comenzamos a realizar el análisis. Ok, aquí fue cuando explicamos lo del LC. Ok, pero específicamente vamos a ir a la parte de el estudio que hicimos en términos de resistencia de tornillos. Ok, vamos ya. Bien, para poder determinar esa resistencia de tornillos, en aquel momento fue necesario el que nosotros encontráramos el valor de FNV, que fue el valor que utilizamos para poder realizar nuestro trabajo. Ahora, después de eso, pues nosotros, ¿verdad?, haciendo un recuento de todos los pasos que dimos, finalmente encontramos que el FNV daba 0.5625 FU para el caso nuestro. Fue el parámetro que utilizamos, dio 54 KSI. Luego
utilizamos esos valores para determinar lo que era el ball shear strength, la resistencia del tornillo acortante. Y para eso pues utilizamos esta fórmula que tenemos aquí. Vamos a buscar la fórmula. Muy bien, esta es la fórmula. Y entonces encontramos que Rn para el tornillo en cortante pues dio 23.86. Y ese valor es el que hemos llevado a la parte número 6. Otro valor que también nosotros vamos a recopilar, de hecho vamos a marcar los valores, hacer un rectángulo en esos valores que hemos seleccionado. Ok, ese es uno de los valores que hemos seleccionado, así que vamos a buscar entonces continuar. Y el otro valor fue el de slip critical, la resistencia slip critical. Para ello tuvimos que ver todo esto en detalle. Si tiene alguna duda de esta información, puede visitar los videos anteriores, ahí lo explicamos todo detalladamente. Lo que era el HF y los parámetros que utilizamos para determinar la parte de slip critical. Bien, entonces en esa parte de slip critical obtuvimos una capacidad resistente a slip critical de 9.492 kip por volt. Ahora, en nuestro caso de la parte 6 ahora, nosotros tenemos que multiplicar esa cantidad por 4. Por eso que aquí se multiplica por 4 y eso da 37.97 kips. Otro cómputo importante, de hecho vamos también a incluirlo dentro del recuadro, otro cómputo importante lo fue el bearing strength at ball holes, y para esto pues hicimos una serie de pasos, explicamos todo esto en detalle. Y vamos a buscar el resultado, recordando que teníamos que tomar en consideración el que no podemos exceder este parámetro. Aquí fue cuando determinamos LC, LE, S, que son las distancias centro a centro de tornillos. Bien, llegamos a la parte de los cómputos, específicamente. Bien, en la parte de bearing strength, cuando hicimos los cómputos, encontramos que esto nos dio, el Rn dio 28.55, el Rn máximo dio 39.15 kips, por lo tanto el que controla es el 28.55 kips. Pero estos kips son ¿por qué? Son por tornillo, así que importante que esto es por volt. Ese valor que tenemos ahí por tornillo, por lo tanto, nosotros debemos en la parte 6
multiplicar este valor por 4 y eso es lo que nos va a dar el 114.2 kips que vamos a ver en la parte 6. Que estamos trabajándolo ya, yo lo incluiré allá, lo incluí allá, pero lo estoy referenciando. Vamos a ver lo que fue el tension strain, que fue la resistencia en tensión. Entonces, aquí vimos la parte donde hicimos el análisis, lo que era la parte del tension strain en el área gross. Ok, bien, el tension strain en el área gross fue de 108 kips y ese valor lo hemos incluido en la parte 6. También en la parte 6 incluimos lo que era el tension on net area cuando hicimos los cómputos. Finalmente encontramos que eso nos dio 123.25 kips y vamos también a incluirlo en el recuadro. Ok. Continuamos. La última prueba fue la de block shear. Y en la prueba de block shear, vamos a ver cuánto fue que nos dio para ir uniendo todos estos valores en una sola hoja de cómputo para que se nos haga más fácil la interpretación. Esa es mi recomendación. Luego que usted hace todos los cómputos, hace todas las pruebas para la conexión, trate de ubicarlos todos los resultados en una sola hoja. De manera que usted pueda comparar y ver cuál es la tendencia y dónde es que es más débil la pieza. Eso es muy importante para simplificar el proceso de análisis. Eso le va a ayudar muchísimo. Es mucho más fácil visualizarlo. Bien, así que la parte que tiene que ver con block shear strain dio que el RN es de 119.1 kips. Así que finalmente ya hemos referenciado. Hicimos un recorrido por todo el ejercicio desde que comenzamos con la parte 1. Y aquí pues retornamos nuevamente a la parte 6, que es la que estamos explicando ahora. Donde hacemos un recuento de los 95.44. ¿Por qué? Porque nos dio 23 multiplicado por los 4 tornillos. En el caso del nominal slip critical strain, que es la resistencia nominal a deslizamiento, dio 37.97. En el caso de bearing strain at bolt holes, la resistencia nominal a deformación en los agujeros de las planchas, en este caso, dio 114.2 porque son 4 agujeros y como había dado 28.55 bajo la condición más crítica, pues lo más conveniente es multiplicarlo por los 4 tornillos y así hacerlo de manera tal que sea equivalente para comparar. En el caso del tension strain on the gross area obtuvimos un 108 kips en el tension strain, resistencia en tensión del elemento en el área neta, 123.25, y en el block shear strain, la resistencia nominal a cortante del bloque, 119.1 kips. Bueno, de todos estos valores que tenemos aquí, observemos que lo que corresponde a slip critical prácticamente es el que está controlando este diseño. Ahora, como yo les había mencionado ya anteriormente en otros videos,
Es importante que no solamente hagamos esta prueba y dejarla así. Tenemos que aplicar los distintos factores según establece el código. Así que eso es lo próximo que vamos a hacer. Una vez ya nosotros tabulamos en una hoja todos los resultados, vamos a aplicar los factores de diseño, design factors. Para los tornillos, en el caso de Bolt Shear Strength, en el Load and Resistance Factor, phi va a ser 0.75. En el caso de ASD, para esta misma evaluación, omega va a ser igual a 2. Esto se obtiene del código de diseño del American Institute of Steel Construction, tal como mencionamos aquí. Bien, en el caso de Slip Critical, esta es la prueba de deslizamiento en la zona de la conexión. Pues vamos a ver que si basamos nuestro análisis en Load and Resistance Factor, pues ese valor va a ser phi igual a 1. Ahora, hay otra parte dentro del mismo código que dice que si es requerido como condición de resistencia el uso de slip critical, o sea, el código recomienda usar 0.85. En el caso nuestro, nosotros vamos a seguir la línea del autor, vamos a utilizar phi igual a 1, pero es importante mencionar que este factor también puede ser 0.85. En el caso de la ASD, que es el Allowable Stress Design, vamos a tener omega, que va a ser igual a 1.5, pero si es resistencia requerida, que sea estrictamente necesario una condición más rigurosa con respecto al slip critical, entonces utilizaríamos 1.76. Vamos a ver entonces lo que sería el bearing strength, resistencia a deformación en los agujeros donde están los tornillos. Vemos que si usamos el load and resistance factor es 0.75 el phi y el omega pues sería 2 para el ASD. En el caso de tension on the gross area, o sea, la resistencia en tensión en el área gross, el phi sería de 0.90 y el ASD establece que omega va a ser 1.67. En el caso del tension strain on the net area, en el área neta del elemento en tensión, usando el load and resistance factor, phi va a ser 0.75 y usando ASD omega va a ser igual a 2. En el caso de block shear strain, que sería la resistencia en cortante del bloque, utilizando el load resistance factor va a ser phi 0.75 y omega va a ser 2. Una vez ya nosotros tenemos los factores, pues vamos a aplicarlo. Así que lo recomendable, si usted está haciendo ambos análisis, también esto va a depender. Si usted utiliza load and resistance factor, esto significa que usted cuando hizo su análisis de los elementos utilizó los factores de carga mayorada. Por lo tanto, si su análisis fue fundamentado en cargas mayoradas, usted va a usar este método. Así que lo voy a denotar aquí. Este en el caso de que usted haya usado cargas mayoradas. Ahora, si usted utilizó el ASD, pues en ese caso, usted tendría que utilizar estos resultados. Pero en el ASD, pues las cargas, cuando usted hace el análisis original del sistema que usted está evaluando estructural, usted contempló entonces ahí, lo que indica esto es que no mayoró las cargas. Así que esa es la diferencia entre el Load and Resistance Factor y el ASD. Así que si usted mayoró las cargas, utilizó cargas mayoradas, pues sépase que el valor de control va a ser los que se establezcan basados en load resistance factor. Y si no hizo cargas mayoradas o cargas aumentadas,
o carga factorada, pues entonces va a ser lo que se obtenga basado en el ASD. Bien, para el caso de los cortantes en los tornillos, estos son los valores que dominan: load resistance factor 71.58 y basado en el ASD 47.72. En el caso de slip critical, observemos que para deslizamiento en la zona de los tornillos, refiriendo específicamente a las planchas, el valor utilizando el load and resistance factor dio 37.97 kips. En el caso del ASD, dio 25.31. Observe que en el caso de phi multiplicamos por Rn. En el caso de omega, que sería alusivo al ASD, sería dividiendo, pero el factor cambia. Vamos a ver resistencia a deformación en la zona de los tornillos. Vamos a ver que aquí la resistencia a deformación en la zona de los tornillos, usando el load and resistance factor, dio de 85.65 kips. En cambio, usando el método de los factores ASD, o sea, la condición, específicamente la condición de diseño ASD, pues dio 57.10 kips. En el caso del elemento en tensión, pero para la zona gross, recordemos que es la zona donde no están los tornillos. Esa zona, pues, en load and resistance factor le está resistiendo 97.2 kips. Si utilizamos ASD, estaría resistiendo 67 punto, 64.67 kips. Ahora, para la zona de los tornillos, que sería la tensión en elemento de tensión para el net area, que es el área donde están los tornillos, estaría bajo el load and resistance factor resistiendo 92.5 kips. En el caso del método basado en ASD, sería 61.7 kips. Y finalmente, la prueba de Block Shear Strength, que sería la prueba de resistencia en cortante del bloque, basado en Load and Resistance Factor, daría 89.3 kips. En el caso del ASD, daría 59 punto 6 kips. Ahora lo que faltaría sería ver cuál es la prueba donde falla, o sea, el valor más bajito, tanto en Load and Resistance Factor como en el ASD, son los que van a controlar, van a gobernar todo el diseño de esa conexión. Porque importante que aunque la pieza resista más en otras áreas, de hecho vamos a ir aquí un momento para que veamos este detalle. Observemos que en el caso de los tornillos, si utilizamos el load and resistance factor, los tornillos pueden resistir hasta 71.58. La tendencia es a que sean los tornillos, pero como el ejercicio desde un principio nos pedía que consideráramos el slip critical strain, pues tenemos que ver qué pasó con el slip critical. Y observen, oh, muy interesante, miren esto. Resulta que aquí 37.97 kips es menor que 71.58. Así que este diseño lo está dominando la condición de slip critical. Si no fuera requerida la prueba de slip critical, pues hubiese dominado tornillos. Si comparamos entre la prueba de slip critical y la prueba de resistencia en cortante de los tornillos. Ahora, si hubiésemos utilizado el método del ASD,
Observemos que para la resistencia de tornillo encortante es 47.72. En cambio, sigue dominando también el 25.31 KIPS para el método del ASD. Entonces quiere decir que este diseño va a ser controlado por la condición de slip crítica. O sea que si usted hace una corrida en un programa de computadora de análisis estructural y encuentra las reacciones, o hace cómputo a mano y encuentra las reacciones que llegan a ese elemento, en este caso estamos analizando un gusset play con una conexión de 4 tornillos y conectan a un tensor, a una barra en tensión, eso es un bracing. Entonces ese tensor no debe recibir, si usted está utilizando el load and resistance factor, o sea, está factorando las cargas, pues ese valor no debe exceder los 37.97 kips. Si diera mayor, eso implica que su conexión está fallando. Aunque el elemento resista, la conexión está fallando si sobrepasa este valor. Así que este valor no puede ser sobrepasado en su análisis estructural. En cambio, si usted diseñó bajo el ASD, ocurre lo mismo. Pero en este caso, usted debe hacer entonces el análisis sin mayorar las cargas. Entonces, si le diese un valor mayor de 25.31 kips en ese elemento, definitivamente va a haber problema. Así que domina el 25.31. Por lo tanto, los valores que usted obtenga de su análisis estructural deben quedar por debajo de este número o igual para que entonces se cumpla la condición del código que evita que la pieza falle por deslizamiento en la zona de los tornillos. Bien, hasta aquí mi explicación al ejemplo 7.4. Gracias a todos los que visitan mi canal por su constancia con este ejercicio y espero que le haya sido una herramienta útil para su crecimiento y formación en conocimiento ingenieril.